Bueno, yo me salió un cáncer y cuando me diagnosticaron el cáncer, yo trabajaba cuando eso. Y la señora me sacó, estando enferma, me sacó del trabajo. El tratamiento del cáncer es muy costoso y yo soy una persona pobre y no tengo recursos. Me sentía sola. Doña Basiliana Morales, madre soltera, para criar su hija se hizo trabajadora doméstica. Con dedicación y empeño, dedicó 15 años de su vida a este oficio. En ese ir y venir, le llega el cáncer. Y justo cuando más necesitaba el empleo y la solidaridad de su patrona, la despachan. El despacho de la primera dama, con la misión de promover la salud preventiva de la población femenina de escasos recursos del país, asistió a Basiliana Morales a través de su programa Mujeres Saludables, el cual consiste en jornadas educativas y de asistencia médica en el diagnóstico temprano y el tratamiento del cáncer de mama y el cervicouterino. Pero ya cuando fui al programa de Mujeres Saludables, ya yo nunca fui sola. Yo tenía mi puerta abierta. Ahí fue que me dieron todo. El tratamiento que mandan a Estados Unidos, ese me lo dieron a mí. Al no tener seguro entonces, un día en mi casa mi hija me apuntó en el SENASA. Yo fui a Jumbo a pagar la luz. Me acuerdo que ahí en Jumbo hay un SENASA. Déjame chequear a ver si yo salí. Cuando voy allá me dice mucho así, usted es beneficiado. Digo, ay Dios mío, mi hija. Tú sabes que Dios es grande, yo tengo cáncer. Me dice, no. Pues mire, usted llegó a donde tenga que llegar, porque el SENASA le cubre a usted toda su quimioterapia, toda. Y en verdad, desde ese día, si yo me sentía confiada, ese día confirma. Para alegría y esperanza de ella y toda su familia, las quimioterapias fueron cubiertas en su totalidad por el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Ya tengo el mejor seguro. Me cayó como anillo al dedo.